Señores, bienvenidos a otro vlog. ¿Cómo están? Hoy los saludo con maquillaje, no en la mañana, sino. Pero esta piel parece que está mojada, mi amor. Veo. A ver, yo acabo de llegar. Vean, acabo de llegar del súper. Estaba buscando unos paquetes. Tengo unos paquetitos, un paquete que pedí en Zara. Tengo esto de Amazon, más paquetes, en fin. Yo me haré todo esto, pero cuando yo termine de editar el video. Yo esta mañana me levanté, grabé dos videos, uno de este maquillaje, vean, como este verde olivo, probando cosas nuevas, puras cosas nuevas todas. Y entonces salí ahora corriendo, salí al súper corriendo realmente porque Olivia tiene diarrea. Ella está mejor ya, pero salí a comprarle un suero, se lo está bebiendo ahora. Primero, antes de sacar todo esto, voy a editar el video, un video de perfumes que les grabé hoy, se los quiero subir hoy mismo. No es que estoy grasosa para nada, es simplemente que la piel se me ve así como bien glowy, porque ahora soy parte del team piel seca. Ok, es extraño para mí, pero bueno, ya lo acepté. Bueno, había cosas de nevera y tuve que sacarlas antes de que se me dañaran aquí en las fundas, pero compré esta leche que la vi ahí, es de Califia Farms, de chocolate, pero es Coconut Almond Milk Blend, o sea que es leche de coco y de almendra, pero de chocolate, así que estoy feliz. Y también compré de nuevo, obviamente, mi barista blend, pero de, o sea, de Califia Farms también, pero de avena, que yo amo. Amo, amo, amo. Este es un mini waffle maker, que la verdad funciona bien, pero para la mezcla, que es literalmente de pancakes como esta, que está aquí, pero yo lo compré realmente para hacer mis pancakes de avena, que realmente esos son los que yo hago. Yo compré esto porque, bueno, también compré esto para el café, que a veces cuando viene visita yo se lo he hecho y así, para que me digan, wow, ¿cómo vas a tu café? Este es secreto. Pero bueno, como yo casi no recibo visita, no importa. Ella está mucho mejor ya, evidentemente, porque te bebiste tu suerito. Te dijo la niña de la mami. Ayer he estado, señores, que solamente dormía, no quería comer, no quería nada. Hacía como que quería vomitar, pero no vomitaba. Y esta mañana se despertó con diarrea. Eso que yo no le doy nada raro que no sea su comida. Nada. Pero ella está mejor ya. Definitivamente, porque ayer estaba planchada en la cama, no se quería mover. Mi sol bonito. Tú eres mi niña linda, eres mami, tú eres mi amor por siempre, niña. Mi niña linda. Ok, estoy viendo una reseña de un... Lo estoy viendo aquí. Una reseña de un perfume nuevo de Tom Ford. Lo que sube en mi video de perfumes, que no sé si subió ya. No tengo idea, pero está subiendo ya. Quiero saber si ya termino, pero bueno. Lo primero que vamos a sacar de aquí es esta caja, es de Adidas. Me compré unos tenis negros porque yo no tenía. Y yo regalé estos a mi papá y me encantaron, entonces son súper cómodos los de él. Así que pedí unos yo también. Son sencillos, pero son súper cómodos y son súper ligeros. Así que sí, pedí unos para mí. Yo tengo un pie enorme, como se pueden dar cuenta. Interrupción, porque estoy probando la waflera con la mezcla de pancakes, porque con la de ahora no me funcionó. Entonces quiero ver si va a funcionar con esta. Así que vamos a ver. Ay, no está listo todavía, porque está como pegado. No puede ser que se pegó. Oh, ya se despegó. Wow. Lovely. ¿Qué les parece? Funcionó, funcionó. Vamos a ver si se cocinó por dentro, porque ese es mi... Está calientísimo. Vamos a ver si se tuesta un poquito más del otro lado. Pedí esto en Sephora. Es que yo saqué todo de la caja ya. Es un perfume de Jo Malone, London. Y el que pedí fue... Para ver. Este es la colonia intensa de Jo Malone. Y el nombre es Myrrh and Tonka. O Mirra y Tonka. Pueden verlo ahí. Y esto huele. Oh my god. This is beautiful. Esto es bellísimo. O sea, hermoso. Demasiado rico. Huele a mirra.
y a tonka. Es como una vainilla especiada con la birra, imagínense. Ay, no, no, esto es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Es una colonia intensa. Bienvenido a la colección. Oh, me llamaron de Ikea. Déjenme contarles algo. ¿Saben qué? En el blog anterior yo les dije que iba a ir para Ikea a comprar mi gavetero, tal y cual, bla, bla. Bueno, al final Miriam vino el día después que subí el blog. Bueno, sí, el mismo día que subí el blog, el mismo día que subí el blog. Y le dije que quería ir a Ikea, pero que no iba por la fila tan grande que se hacía para buscar los paquetes, que tal y cual. Y me dijo, pero ¿por qué tú no lo pides? Y yo, porque entonces si lo pido, va a durar 2 semanas en traérmelo. Y me dijo, ok, pero todo el tiempo que tú estás pensando en si lo pides o no lo pides, y si vas o no vas, tú lo hubieras pedido ya. Y tú nada más estás esperando que te llegue, porque tú vas a ir pensando si te va a llegar. Y yo como, no lo pensé. Como que yo no pensé eso, como que no lo tomé en consideración, no sé. Como que simplemente, no, se paró Olivia, ella estaba durmiendo. Ok, ando con mi vestido, mi uniforme. Mi mamá dice, ¿es tu uniforme? Porque tú no vas a poner eso. Sí, yo no voy a estar vestido para ir para abajo. Es posible que si usted se encuentra conmigo, yo tengo ese vestido puesto, porque este es mi uniforme. Entonces, pedí las cosas de Ikea. Pedí el gavetero, un espejo, es nuevo de Ikea, bello, me encanta, era como lo que yo estaba buscando. Yo quería algo diferente para el espejo de del gavetero. Yo lo encontré, está bellísimo. Pedí un espejo. Pedí un florero enorme, bonito, así como para el lado del espejo que es de piso. Lo van a ver todo ya, cuando llegue. Bueno, cuando lo armemos y todo. Entonces, pedí el... ¿Qué más pedí? Ya se me olvidó. Ah, y yo iba a pedir un mueblecito pequeñito para ponerlo en mi habitación y poner mis perfumes ahí. Pero era pequeñito, o sea, una cosita pequeñita para mis perfumes. Y luego... se me metió en la cabeza que no iban a caber ahí los perfumes y se iban a llenar de polvo, y que yo quería algo que tuviera puertas de cristal para cerrarlo, para que yo poder ver los perfumes pero que no se me llenen de polvo, porque eso es un problema, o sea, con guardar los perfumes y todo. Entonces lo que hice fue, pedí un mueble así enorme. Yo o compro un mueble chiquitito o compro un mueble enorme, pero enorme lo pedí, el mueble. Con puertas de cristal así. O sea, eso es alto, enorme, y va a tener puertas de cristal. Y yo compré también unos aparadores en Amazon, que son como una escalera para tú poner los perfumes ahí arriba, para que se vean así como una, como si fuera una escalera, pero que estén organizaditos así, yo poder verlos todos y utilizar el espacio bien, obviamente, del mueble. Eso va a quedar mejor así como de revista. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. El punto es que lo pedí todo antes de ayer. Antes de ayer fue. Sí, hoy son 2 días, sí. Yo ni recuerdo, bueno, sí, hace 3 días. Pero me dijeron, cuando yo compré la cosa online, porque gracias a Dios y al COVID, todo es online ahora y todo te lo traen, decía que era en 15 días. Y yo, ok, tengo que esperar 2 semanas para que me lo traigan, que bla, bla. Pues me llamaron hoy y me dijeron, ah, va a estar ahí mañana, al mediodía, para poder llevarle todo. Y yo, claro, more, claro que sí, hasta ahora mismo cuando quiera. Bueno, yo no le dije de que hasta ahora mismo, obviamente. Yo le dije, ah, sí, 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 claro, claro que sí, yo voy a estar aquí. Claro que sí, ni que yo me hubiera estado aquí, yo me hubiera quedado aquí. Bueno, el punto es que viene mañana al mediodía a traerme todo eso. Porque sobre todo el mueble grande, las casas de mueble grande son muy grandes. En mi carro solo cabe, yo no tengo ningún carro de ninguna persona en que eso quepa, porque es muy alto, es muy grande. O sea, yo no sé qué me pasó por la cabeza, yo compré ese mueble grandísimo, pero va a ir en la habitación de grabar, que ya la voy a poner bien bonita y todo. Entonces va a ir ahí, y también ahí van a ir mis velas abajo, pero como son las cosas que más pesan, para dejarlo abajo solamente. Mis velas, todo lo demás, estoy muy emocionada. Eso es un peligro porque yo voy a tener espacio para más perfumes y velas. So, al pedir 2 cuadros que van en la habitación, 2 marcos para poder por fin poner cuadros en la habitación, porque hay una parte de la pared que está como vacía. Entonces, bueno, ya. Lo otro que pedí fue lo siguiente. Me llegaron varias muestras de perfume, qué tal y cual, bla, bla, bla. Pero también me llegó este perfume
es de Montal, es el Intense Café. Yo pedí un decant de este Intense Café y me mandaron una cosa que olía a chocolate. Y yo, pero es que no puede ser. Así que yo pedí otro decant de Chocolate Gritty de Montal. Lo pedí para ver si me habían mandado el mismo decant y le pusieron por error Intense Café, efectivamente. Yo tengo dos decants ahora de Chocolate Gritty que sinceramente yo no. Eso huele a Nesquik. Nesquik. A Nesquik. A cereal. A Nesquik. Eso es Chocolate Gritty. Y no. O sea, yo soy, me gustan los gourmand y tal y cual, pero no. Yo no quiero leer a Nesquik, por favor. Vamos a hablar de Intense Café. Pedí el Intense Café porque no lo conocía. Yo pensé que lo conocía, pero realmente no lo conocía. Pedí el Intense Café de Montal. Lo pedí en Fragrance Net con otros perfumes. Cuando me llegó la orden, llegó la orden completa, excepto este. Yo les escribí y me dijeron, lo sentimos mucho, tal y cual, y te mandamos el perfume. Me lo mandaron. Yo le puse un poquito aquí. Esto huele riquísimo. Huele, es como el Roses Vanille de Mancera, pero con café. Ya. Yeah. Delicioso. Es este. Y véanlo aquí. Intense Café de Montal. Y se le quita esto. Yo quería conseguir los testers porque a los testers no se le quita esto. Y de verdad, esta quitadera de cosas para echarme a mí, eso no me gusta, pero ni un poquito. De hecho, a los de Jean Paul Gaultier que vienen con eso, yo se los quito siempre. A los Classic y todo eso que tengo, se los quito porque no me gusta esta cosa. Eso no me gusta, no me gusta. Entonces, bueno, nada, aquí tenemos el Classic. El Classic, oye. El Intense Café. ¿Qué fue, niña? Mami, tú estás viendo a tu mami grabando, niña. Ya estaba durmiendo. ¿Tú eres mi sol, niña linda? Bueno, me amarré el pelo porque tenía mucho calor ya. Entonces, ¿de qué yo estaba hablando? Ya se me olvidó todo. Bueno, en fin, me llegó una orden también de, por fin, de JT Glow Cosmetics. Ahora es que lo voy a abrir. Yo pedí dos sombras, un pigmento. A ver, pedí estos delineadores que son pastel, que se supone que son la última Coca-Cola del desierto, así, lo último de la bolita. Primero pedí esta sombra, que se supone que es como que duocromo. Ven que se ve como naranja, morado. Naranja, morado. Y este es un pigmento que se ve morado y azul. No sé si pueden verlo ahí. Y también pedí, esto es un liquid gel liner en el tono Hollywood, o sea que es dorado. Veanlo aquí. Vamos a ver. Tengo un calor y su madre. Wow, está lindo. Y pinta muy bien. Girl. Vean qué lindo. Digo, usted no va a poder ver nada ahí, pero es eso. Y aquí tenemos. La verdad que yo pedí todo esto. Oh my god. Es que yo pedí esto hace 2 meses y ahora fue que llegó. No volvería a pedir en esa página, de verdad. Porque el servicio no me gustó para nada. Enviaron súper tarde. Yo tengo 2 meses. Que puse esta orden, 2 meses y medio. Le escribía, no me respondían. Les escribía por Instagram, no me respondían. Y llegó ahora el paquete, 2 meses y medio después. No vuelvo a pedir por ahí, no lo recomiendo para nada. Pero vamos a probar, ya que lo pedí todo, vamos a probar, ¿verdad? Pedí esta sombra que se llama 365, que supone que es mortal, que es lo último, que sea lo último, lo último, lo último. Vean, vamos a ver, vamos a hacer un swatch. Bueno, ¿qué te digo? Sí, está muy mortal ella, en verdad. ¡Oh! Wow. Wow, wow, wow. Pedí esta, que es una de sus más famosas, que se llama Unexpected. Veanla cómo se ve aquí. Vamos a ver. ¡Ay! Se siente como mojada. Yo le fui a poner la mano y la sentí como mojada. Wow. Wow. Ok, yo vine a cambiar la batería de nuevo porque se descargó de nuevo. La batería que le puse no tenía nada de carga, pero vean. Esta es Unexpected, vean qué brillo. Y esta es 365. No, la verdad que está bellísimo, no puedo negarlo. Entonces, ya que vieron esto, véanla aquí. Yo creo que a mí lo que me molestó no fue el hecho de que me enviaran tarde, sino de que no me respondieron nunca. Vean ahí, plum. Está lindísima también. Aquí todavía sigo oliendo el Intense Café y está cerrado. Y de aquí sale el olor de Intense Café. Esto es increíble. O sea, increíble. Voy a probar esta, que es la Duocromo. Vamos a ver qué tal. Que está carísima.
esta sombrita tan pequeña es carísima, pero yo creo que ahí se puede ver el duocromo que tiene. Este es el momento de la verdad. A ver, suavecita. Vean esto. Wow, es cierto. Vean. Oh my god, it's beautiful. Wow, wow. Bueno, unboxing con Abril. Vamos a ver. Yo estoy emocionada con ese mueble que me van a traer mañana, señora. Yo estoy loca por montar todo mi perfume ya. Tanto yo tengo una caja dando pena. Y yo estoy rebuscando entre todito lo que están ahí para poderme... No. Extraño ver mis perfumes. ¡Wow! Déjame yo guardar esto, mi amor. Qué bien cara que eres. Sombrita. Muy bonita, pero bien carita. ¿Ah? Ahora, nos falta esta, pero esto es un pigmento suelto y yo no voy a hacer un tollo. Pedí, mi amor, ve... estos delineadores. Ay, nos falta de Zara. Nada. ¿Ustedes les interesa ver haul de Zara? Porque yo lo pedí para hacer un haul de Zara. Todo, o sea, para hacer un haul de ropa de Zara. Y no sé. O sea, yo lo voy a hacer como sea, pero déjenme saber si les interesa. Pedí este que es el amarillo pastel. Se llama Pastel Yellow. Pastel Neon Yellow. Vamos a ver. Literalmente, neon pastel. Neon Red. Rojo neón. Rojo neón, parece naranja, pero bueno, está bien. Rojo neón. Pastel Neon Red. Se supone que este es este, pero pastel. Ok. Que igual parece coral. Por eso creo que el otro se ve como naranja. Y aquí se ve el Pastel Neon Red. Yo tengo que hacer un maquillaje con esto, mi amor. Este es Neon Pink. Este me tiene emocionada. Vamos a ver. Si la calidad es buena, puedo redimir esto, pero hasta ahora las sombras me tienen anonadada, la verdad. Anonadada. Y ustedes saben que yo tengo muchas sombras. No estoy aquí para dármela, tengo muchas sombras, alábenme, no. Sino para que entiendan la comparación que estoy haciendo. Esto me tiene malita. Prendí una vela de Bath & Body Works. Yo me estoy asfixiando el calor, pero yo prendí una vela de otoño, ¿ok? Aunque yo estoy sudando, pero no importa, yo estoy otoño ya. Ya a mí no me hablen de verano, que estoy en otoño, ¿ok? Este es Pastel Purple. Ah, ¿les enseñé este? No. Este es el Neon Pink Pastel Purple. Qué lindo el pastel purple. Señores, ustedes saben que yo creo que el Colourpop me envió PR. Y yo no sé cómo Colourpop, yo, o sea, eso es como una cosa. Generalmente, este es pastel blue. Yo sé cuando una marca me va a enviar algún paquete, porque ella me habla primero o lo que sea. Pero Colourpop, creo que me han llegado dos paquetes que no les he ido a buscar. Pero siento que me han llegado dos paquetes de Colourpop. Este es el morado, este es el azul. Y yo no sé dónde salió eso. Pero, nada, yo los recibo. Yo tengo mucho tiempo que no pruebo Colourpop, la verdad. Mucho. Este es el verde. Uy, qué belleza de verde. Oh, la verdad que está muy lindo. Y no se han craqueado. Y los delineadores pastel que yo he tenido se craquean al instante. Y no se han craqueado para nada. Estos están secos ya, pero no se han craqueado. Miren el verde, qué lindo. Es como menta. Se llama Pea Blue Green. Ah, Pastel Blue Green. Ok, so, ya, yeah. Eso es todo por JD Glow. Lo de Zara yo creo que lo voy a enseñar en un haul, pero en Zara pedí un perfume que salió ahora y lo vi que varias personas que yo sigo lo han pedido porque supuestamente es la última Coral Desierto y es buenísimo, que tal y cual, así que yo lo pedí. Vamos a ver. Primero pedí esto en Amazon, que es un cooling rack, como pueden ver, pero así como plegable. Imagino que es de este tamaño cada bandeja, entonces viene así. ¿Y cómo es esto? Ah, mi amor, mira cómo es. Abrí, te enseña. Si no, me mando un dedo. Tú lo pones así y él entra, mi amor. Cuando entra, entró. Y es así. ¡Woo! Vean qué chulo. Cuando yo hago galletitas y cosas así, a mí me gusta ponerlas así. Entonces, hay veces que tengo que estar moviendo para una esquinita, se me caen todas porque tengo que poner más. Entonces, bueno, compré una silla para poner todo a enfriar así. Porque la verdad que me encanta para las galletitas. Uff, beautiful. Beautiful. Se ve chulísimo, vean. ¿Sí o no? Se ve chulo, ¿eh? I love it. Entonces, vamos a cerrarlo de nuevo. Se cierra súper fácil, creo yo. Pero mira, yo ni lo había puesto bien. Qué loca. Entonces, lo de Zara que yo pedí, vamos a ver si yo lo abro.
¿Dónde está mi amiguito? Ah, realmente con esto que llevo los paquetes. Este es el Slice. Lo compré en Amazon. Es buenísimo. Corta todo. Eso es un arma blanca, ¿eh? Ven, les voy a enseñar. Es esto. Tiene como una pieza de cerámica pequeñita ahí. Y les voy a enseñar. Están viendo ahí, ¿verdad? De verdad, corta mucho. Pero si tú le pasas la mano, no es que te corta. Pero si lo haces con un poquito más de fuerza, mi amor, ya. Esto y una Gillette es lo mismo casi. Entonces, de Zara. Este es el primer pedido que hago de Zara online. Aquí está la ropa de Zara, ¿qué? No la voy a sacar. Gracias por todos ustedes de Zara. Espero que lo vean. Por favor, apóyenme, no sean así. Este es el perfume de Zara. Uy, viene todo bien empacado, mi amor. Vamos a ver. Y pedí este que se llama Warm Black. Esta es la colección de hombres, pero ustedes saben que me gustan mis perfumes especiados, aunque sean de hombre. Me encantan, además de que me encanta el unisex. Yo soy fanática de todo el unisex. Yo me tengo que dar un baño de pie a cabeza cuando se acabe este. Cuando acabe de grabar esto, porque mi amor, estoy. Vean aquí, Warm Black. Vean qué linda la botella. Uff. Las notas son coriander, jengibre, tabaco, azafrán, vainilla, tonka, amiris, madera y otras cosas que no sé lo que son, ni sé ni siquiera cómo se menciona, pero básicamente un sueño. me lo voy a echar, ya que no huele nada, me lo voy a echar y nadie me va a poder parar. Me lo eché. Wow. Miren, hace poco yo compré el Red Tobacco de Mancera. Este perfume es, yo creo que es el más fuerte que tengo en mi colección completa. Es tan fuerte, tan fuerte que me lo puse, esperé como 2 horas a ver si bajaba la intensidad. No baja la intensidad, tuve que quitármelo con un wipe, no se me quitaba. Me lavé el pedazo donde me lo eché con jabón, no se me quitaba. Me pasé alcohol, no se me quitaba. Ya yo estaba hostigada, era como que me tenía mareada. Yo intenté mezclarlo con otro, como que combinar, hacer layering con perfumes, con ese. Pero es que ese perfume se come todo lo que tú le echas arriba. Así le eches otro perfume fuerte, ese lo come. Y es el tabaco, me pica la garganta. El tabaco de Red Tobacco, porque a mí me encanta el tabaco en perfumes. Pero el tabaco de Red Tobacco es como, me pica la garganta, no me deja de picar, es demasiado. Ese perfume es demasiado. Demasiado. Y yo de verdad no conozco una persona que lo pueda llevar. Porque mi papá, yo creo que se pone eso y lo uso con eso y se ya. Ya. A mi novio, tampoco como que le hace chiste. Es que yo no quiero de verdad ni siquiera olérselo más nadie ese perfume. Porque es que me atosigue y me pone mal. Ahora, como les decía, el Red Tobacco no lo tolero. No creo que mi nariz lo pueda tolerar nunca. Porque es demasiado fuerte, o sea, eso me marea. Yo duré 2 horas de verdad intentándolo, y me tenía una picazón las 2 horas que no se me quitaba, y solamente me eché una atomización, es una palabra ni siquiera, yo me eché un splash, un chachac, como dice Karina, uno solo, no lo aguanté. Luego le puse una vainilla arriba, una vainilla para suavizarlo, no, se comió la vainilla. Se quedó ese tabaco así, como que te voy a comer, te voy a matar. Y no quería nada. Pero este tabaco. Esto huele igualito a Red Tobacco, pero suave. Red Tobacco huele bien. Huele bien, a mí me gusta. Es masculino, claro, pero hay gente que le puede gustar. O sea, hay mujeres que se lo pueden poner, porque yo lo compré por eso, me gusta cómo huele, pero ese tabaco está demasiado fuerte, o sea, está fuera de serie. Solo lo recomendaría si tú te quieres, no sé, como que ahogar en el perfume y que te cause una cosa pulmonar o algo, porque de verdad, no. Ahora, esto huele
Red Tobacco, pero versión aguantable, versión que yo lo puedo disfrutar. Esto huele riquísimo, yo me encanta. I love you. Esto es Red Tobacco de Mancera, pero suave. No suave que es como flojo, no. Me refiero a que es tolerable. Está riquísimo, riquísimo. Es totalmente unisex, yéndose a lo masculino definitivamente, pero está riquísimo. Esto yo lo puedo, ay Dios mío, esto debe quedar buenísimo con una vainilla, con algo así. Beautiful, oh my god. Ay, qué rico, esto huele riquísimo. Me encanta, me encanta. Sí, qué bueno que lo compré. Yo pedí otro perfume de Zara, de la colección que salió ahora. Es uno que se llama A Pastry in Paris, creo. Es una colección nueva, es un poquito más carita, porque es un perfume tal cual. Este es un eau de toilette, si no me equivoco. Sí, es un eau de toilette. Es un eau de toilette. El que yo pedí es un eau de parfum de Zara, que casi nunca salen eau de parfum, a mi entender. Por lo menos yo no lo he visto muy pocos. Y o sea, pedí ese porque se supone que huele como a pastel, como a bizcocho de limón. Bueno, les decía, se apagó. Este se le acabó la batería, se le acabó la memoria, un desastre. Les decía que hablé con Julia de la Petite Juliette, aquí en Instagram, en YouTube, y ella me dijo: lo necesitas abrir. Si quieren videos de perfume, vayan a seguirla. Definitivamente, me encanta, me encanta, me encanta, la adoro. Su video, además de que son de perfumes, y yo y ella y yo vamos como muy en sintonía con los perfumes. Me pasa lo mismo con Karina de Dear Makeup Diary, además de que es dominicana ella. Julia es española, pero Karina es dominicana. Ella habla un español muy correcto y muy wow. Yo decía, aunque hables correcto y muy wow, a mí no me engañas, eres dominicana. Yo lo sabía y luego lo confirmé. Pero algo me lo decía, que ella era dominicana. Yo sabía, en fin, que Julia, me encanta sus videos. Además de que son de perfumes y los usos están muy ahí, me da mucha risa. Yo, no sé, me da mucha risa. Me da mucha risa, me da mucha risa. Todos sus videos, aunque sea serio. Yo creo que yo, aunque ya esté serio, me río. No sé, no sé. Entonces, vi a Julia. Yo creo que Julia también habló de este perfume. Yo creo que sí, que fue Julia. Julia, claro que sí. Ella, yo le vi, creo que le vi este perfume a ella, que lo estaba como hablando de él. Si no era de ese, yo no sé cuál es. Ay, no, yo creo que no era ese. O sea, era ese. No, era el cardamomo y blood orange. ¿Era ese, Julia? ¿O era este? Yo no sé, pero el cardamomo y red y blood orange yo no lo he pedido, pero lo tenía pendiente, lo voy a pedir antes que se acabe. El tema es que la voy hablando de eso, de este. Luego me dijo: necesitas el La Pastry in Paris. Y lo pedí porque también vi el video de Karina. Y Karina, que también hace reseñas de perfumes, que también vamos ahí con las reseñas de perfumes, con las reseñas de perfumes, con los gustos y perfumes. Y ella dijo que ese era el que más le gustó de la colección completa de Zara, que es el que mejor dura. Y además, son nuestros olores así, bien dulce, que nos gusta esa cosita. Entonces, bueno, en fin. Pedí ese, no me ha llegado. Mentira, sí me llegó ya, pero yo no lo tengo porque no lo he buscado. Llegó súper rápido, súper rápido. Yo me sorprendí, yo lo pedí antes de ayer, fue. Y ya me llegó, rarísimo, pero bueno, en fin. Yo creo que eso es todo lo que pedí. Wow, yo sí he hablado y parate hoy. Wow. Nada, yo creo que sí, que yo voy a terminar este vlog mañana. Mañana vamos a hacer los pancakes. Déjame yo no decir eso, porque ahorita no hago nada. La verdad es que yo quiero dormirme para despertarme y verme mi café. Yo siempre estoy esperando mi café. Es increíble, con este vestido yo creo que me veo como de 50 años, pero si me lo cierro, ya, parezco una señorita, ¿eh? Pero como yo ando así siempre, nadie sabe nada, nadie sabe que estoy aquí abajo. En fin, yo ahora me voy a ir a quitar todo este maquillaje que tengo desde las 11 y media con todo este maquillaje. 11 y media de la mañana, no, como mentira, estoy exagerando. Tengo como desde la 1 de la tarde con todo este maquillaje. Y aquí son las 11 y media de la noche. Está bueno. Yo voy ahora a ver si tienen el cardamomo y blood orange en Zara, por si acaso. Y a quitarme todo esto, a bañarme, a acostarme, porque hoy no voy a amanecer. Tengo 2 días pisados amaneciendo, durmiéndome a las 6 de la mañana, porque se me quita el sueño. El sueño. Y no puedo porque eso me tiene loca ya. Además de que mañana me traen todos mis muebles, y mañana antes de que me lo traigan
mi plan es grabar el Makeup and Crime de esta semana, que decidí subirlo los domingos ya, porque el domingo pasado lo subí un domingo y fue interesante que ustedes estaban más atentos a ese video el domingo que los miércoles. Entonces lo quiero subir los domingos ahora, los Makeup and Crime. Así que voy a grabarlo mañana en la mañana antes de que llegue la gente de IKEA, porque desde que llegue un buffer voy a fiebrar. Voy a ver si armo, no sé, voy a ver qué armo sola. Hello, buen día. Hoy es otro día ya. Cambio de planes. Son las 9 de la mañana y ya me llamaron de que vienen para acá. Era el mediodía, pero bueno, no importa. Mejor que vengan ahora a que vengan tarde en el día. Cuando ya llego a IKEA, me puse la mascarilla para recibirlos. Creo que los voy a decir que lo dejen ahí al principio del pasillo para que no tengan que entrar con los zapatos cuando llegan. Ando con mi desinfectante también, así que nos vemos ahora. Ok, aquí está Olivia inspeccionando todo. Mi niña linda, ella está súper mejor. Ya no está floja de los intestinos. Entonces, bueno, aquí llegó todo ya. Esos son los cuadros que le dije que pedí. Me gusta el dorado, que no es un dorado amarillo, chillón, que no me gusta para nada. Vean aquí lo que pedí, que le dije que voy a poner al lado del espejo. Qué bello está eso, ¿eh? Oh, Dios mío, ok. Entonces, estos son los muebles. Estas son las cajas de la... Creo que son las cajas, si no me equivoco. Estas son las puertas. Sí, este es el mueble alto, como les dije. Exactamente, ya caí. Este es el mueble alto, el que les dije donde van los perfumes. Que es así de alto. Es básicamente el doble de esto, de ancho. Son dos puertas, esta es una puerta, falta otra puerta, que es esta. Y este es el mueble en sí. Entonces este es el gavetero, que deben ser tres exactamente. Okay. Hay tres paquetes que son el gavetero. Este es el espejo que va arriba del gavetero. Está precioso. Es negro aquí. Es negro, pero es ovalado. Es como si fuera un óvalo. Y por eso me gustó, porque no es como convencional, no es como lo más de lo mismo. Entonces, bueno, ya. Eso fue lo que compré en IKEA. Y está aquí, llegó de una vez. Así que si no lo hubiera pedido, porque Miriam me dijo, pídelo y deja de estar esperando a pensar si lo vas a pedir. Ya llegó todo. Por fin, Olivia, vamos a desayuno. Ya, camino, vamos a desayuno. Aquí es el desayuno de Olivia, solo quédate esperando. Esto es. Ven, Olivia. Ya. Lo único malo de tener todas esas cajas aquí es que yo quiero comenzar a armar, pero a mí ya yo quiero comenzar a armar todo, ya eso me tiene loca. Pero, tengo que grabar el caso. No puedo hacerme loco con eso, no puedo. Ahora, hoy me piqué este ojo, yo no sé qué es. Me piqué este ojo. Yo creo que todo es coronavirus, todo. Me pico uno, coronavirus. Me duro una uña, coronavirus. Todo. Porque ahora el coronavirus comenzó que no, que tú dejas de respirar bien, que se te quita el sabor de la boca, que no hueles nada. Ahora todo es, si te da una lagaña y en mal sitio, tienes coronavirus. Si te duele una uña, tienes coronavirus. Los síntomas han cambiado, todo es diferente. Ya uno ni sabe cuál es un síntoma y cuándo. En fin. Ya está comiendo muy bien. Así que ahora vamos al coffee time. Yo creo que la parte que yo más disfruto de editar de mis vlogs es cuando yo cocino o cuando hago café. Amo. Por eso les quería hacer un video de café, de varias maneras de hacer el café, para que tengan diversidad en su casa, mi amor. Por favor. Ok. Si quieren ver eso, avísenme. Que yo lo quiero hacer, pero yo no sé si es un video que lo van a ver en mi canal. Ese es uno de los conflictos internos que yo tengo. Que yo quiero hacer algo, pero entonces digo, la gente no va a querer ver eso. Yo quiero hacer muchas cosas y después digo, no, la gente no va a querer ver eso. Ayúdenme, díganme.
¿qué hago? Ah, por cierto, para la gente que hay gente que me escribe que no saben cómo yo me mudé, que eso es mucho dinero, qué tal. La mudanza no es un tablazo, vean, yo tengo. Mi mudanza comenzó realmente en marzo. Y ahora en agosto es que yo me voy a comprar el gavetero. Porque uno tiene que hacer las cosas al paso. No se puede volver loco. Porque, ay, que fulano tiene un apartamento lleno de cosas ya, qué tal. Bien por fulano, ese fulano. Ahora yo puedo hacerlo. Un mes compro el gavetero, un mes compro el comedor, un mes compro tal cosa. O voy a ahorrar 3 meses para comprar el comedor, voy a ahorrar 3 meses para comprar el gavetero. Todo eso está válido y está bien. Es mucho mejor eso a meterse en un lío para tener la casa como fulano. No, eso nunca va a ser válido. Nunca, nunca. Así que despacio todo, todo. Porque de nada te vale tener una casa preciosa y no tienes nada en el banco, ni ahorrado, ni tienes para comer y tienes que esperar el próximo cheque. Pero tú tienes tu casa llena de cosas, mi amor, bello. Y la nevera vacía. Entonces, son cosas. Ya, como estoy pasando, ya. Ok, ya tengo mi café. Está buenísimo, riquísimo, me encanta. Estoy probando ese creamer nuevo porque no lo he probado nunca. Entonces ahora lo que voy a hacer es decidir ir editando. Voy a editar lo que tengo hasta ahora del vlog para dejarlo ahí. Y ya que lo que me falte, solamente lo tengo que editar ahorita para ver si lo subo hoy mismo el vlog. ¿Qué les parece? Entonces ya, el próximo vlog va a ser lo de Ikea. Así que estén atentos y atentas. Yo creo, es posible, voy a revisar ahora porque creo que lo que yo compré para organizar los perfumes, lo que les dije que parece como una escalera, para eso va a ser un estadio de perfumes, perfecto. Eso, yo creo que mañana lo voy a ir a buscar, creo que llegó, creo que mañana lo voy a ir a buscar. O sea, llega esta noche. O sea que, nada, estoy muy emocionada. Pero, nada, yo voy a comenzar a editar eso, a verme mi cafecito. Realmente no tengo hambre, pero sí tenía ganas de mi café. Ah, vean, les quiero enseñar una cosa. Como todos mis perfumes van a estar ahí, yo tengo, normalmente, les voy a enseñar aquí ahora, para que vean. Todavía estamos en la mudanza que no se acaba. Ay, primero, voy a prender una vela, mi amor. Claro que sí, porque, repito, otoño, estoy en otoño. Ay, miren qué linda esa tapa. Miren qué hermosa. Y voy a prender esta vela, que es Pumpkin Clove. Rico. Está muy rica, me encanta. Lo único, que para espacios más grandes como la sala, esa yo la pusiera quizás en una habitación porque no es tan fuerte. Hay velas que son para sala porque son muy fuertes, y hay velas que son para habitación porque no son tan fuertes. Esa yo la pusiera en una habitación porque aquí en la sala se pierde un poco, no tiene tanta potencia. Yo pedí unas velas por Etsy, velas artesanales, pero que tienen el wick, ¿cómo se llama esto? La cosa que prende, pero tienen madera, así que hace sonido. Miren, yo, mi amiga Angie, ella es loca con Etsy, y ella me habla tanto de Etsy que yo he entrado a Etsy y ya hice 3 órdenes en Etsy. Ya yo con Amazon tenía suficiente, pero ¿no creen? No, ahora también estoy con Etsy, frustrada. Entonces, bueno, pedí varias velas que supone que son la muerte, que en Etsy tienen una muy buena reputación. So, las pedí. Ellas se supone que me llegan el lunes, ¿sí? Dios mío. Yo tengo aquí el reloj, que me llega la cosa de WhatsApp. Ustedes coleccionan stickers en WhatsApp, porque yo colecciono stickers en WhatsApp.
Y ahora mi novio ha encontrado unos stickers. Bueno, en fin. Yo quisiera como enseñarles. Si se ve. Se ve, se ve. No se va a ver ahí. Pero es que se mueven. Tienen que verlo moviéndose para que entiendan. En fin. Que les decía que pedí unas velas ahí, pero con relación a esta, me gusta, pero por un espacio más cerrado, porque aquí se pierde. Pero yo lo voy a poner al lado en el escritorio, en lo que edito esta parte del blog, porque me gusta mucho cómo huele, pero no es que es tan fuerte. Lo que yo prefiero para la sala es Leaves de Bath & Body Works. Si pueden comprarla, cómprenla para la sala, estrictamente para la sala, porque es muy, o sea, atosiga, es muy fuerte, huele riquísimo, huele para otoño. Huele como a especias, a hojas. Ay, no, eso huele riquísimo, delicioso. Para la sala, riquísimo. Es muy fuerte. Pero bueno, ya. Reseña de velas. También hago reseña de velas, porque es otra cosa que me apasiona. En fin, voy a prender esta velita. Yo debería cortarle esa cosita que tiene ahí, como esa cabecita que se le hace cuando se prende, porque eso hace reguero. Vean, eso hace reguero en la vela. Pero yo no tengo un... Cuando lo corto con tijera, en, así como en un ángulo, porque no tengo el wick trimmer, la tijera para esto, se corta feo, entonces no se quema bien cuando lo corto con tijera. Sí, yo pedí un wick trimmer en Amazon, pero no me ha llegado. Bueno, lo pedía como ayer, creo. Obviamente no me ha llegado. Pero bueno, vamos a aprender. Esto es de Amazon, obviamente. Ay, Dios. Yo tengo miedo que se me queme el aparato. Y eso me lo regaló Camila, este encendedor. Porque ella me veía con los fósforos siempre. Y me los regaló y yo feliz. So beautiful. La llevo para allí, mi amor. Y les voy a enseñar ahora. Mi sol bonito. Tú eres mi sol bonito, eres mami. Miren qué cosa más linda yo tengo, eres mami. Tú eres mi amor por siempre, niña. La voy a poner aquí. Aquí tengo mis otras velas. Esas son las velas de aquí del escritorio, ¿eh? Las del escritorio. Las que van, las que se prenden aquí. Son estas. Lo que les decía es que miren, como mis perfumes van a estar todos en esa vitrina, como en ese mueble, pero que va a tener puertas de cristal, se va a ver todo. Y yo realmente tengo, van a ver, yo tengo todas mis muestras de perfume en este bultico, pero yo no quiero tener ese bultico así como ahí, porque yo quiero que se vea impecable todo el tiempo. Porque yo quiero que se vea impecable todo el tiempo. Entonces ya tengo esto, que era de maquillaje, pero está manchado. Pero yo tengo todas mis muestricas ahí. Pueden ver, mis muestricas y mis perfumes de viaje y todo. Que son todos estos. Bien. Vean todas esas muestras, perfecto. Entonces yo lo que hice fue coger esta cajita, la de Jo Malone, la que vimos anoche, y puse las muestras ahí. Tengo los perfumes pequeños. También me llegó este anoche, que no les enseñé. Es el Twilly de Hermes, pero el Eau Poivre no me gustó mucho porque es muy atalcado. Si te gustan los atalcados, puede que te guste, pero ese es demasiado atalcado para mi gusto. Entonces, bueno, aquí tengo las otras muestras y quiero conseguir cajas más bonitas así, pero de perfumes, para poner mis muestras. Así que si pido otros perfumes Jo Malone, si compro otros, pues entonces meteré las muestras ahí. Porque yo quiero tener mis muestras en un lugar que yo pueda verlas. Y las quiero dividir quizás en gourmand, cítricos, amaderados, por ejemplo. Tener como una cajita para gourmand, una cajita para cítricos y una cajita para amaderados. Así sé más o menos qué es lo que voy viendo cuando vaya a buscar una muestrita o lo que sea. Miren, yo estoy aquí sentada editando el blog que ustedes están viendo ahora mismo. Y iba a grabar, bueno, voy a grabar el outro, pero sé que ella trajo su camita para acá, para estar al lado mío, porque ella tiene que estar al lado mío en todo momento, siempre. Y se durmió ahí. Está lloviendo con muchos relámpagos y muchas cosas, no sé, fue de la nada esto. Y ella le da miedo, los truenos y todo. Entonces ella trajo su camita aquí, al lado mío, vean. Y está ahí durmiendo, por favor, por favor. Yo me muero. Yo me muero con Olivia siempre. Entonces, bueno, mis amores, yo voy a dejar este vlog hasta aquí, porque ya editado, tiene 44 minutos. Así que yo voy a grabar el Makeup and Crime ahora para salir en bola de humo y llevarles a Camila antes del toque de queda, para que ella tenga sus clips, pueda comenzar a editarlo, yo pueda subirlo mañana para que YouTube ver si me lo aprueba para el domingo. Aunque sea el domingo en la noche, subirlo, pero bueno.
Eso lo puedo hacer ahora. Así que mientras, hoy disfruten de este vlog. Para que les dejo mi Instagram para que vean todo lo que por aquí no publico. Y vean las historias de hoy que he publicado hoy. Sobre el perfume que me puse anoche para dormir y todo. So, van a ver esto justamente el día que lo estoy grabando. Eso casi nunca pasa. Así que nada. Y les quiero mostrar mis amores en un próximo videito. Chao.